Para Visita Houston, en esta ocasión desde el Buffalo Bayou Park, yo soy Ania Reyes y estoy muy contenta y sobre todo muy bien acompañada con información muy importante que Bolívar nos va a dar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Boli, cuéntame por favor todo respecto a este parque que, bueno, está completo de plano, ¿verdad? Sí, completo de plano. Y bueno, es recién renovado el Buffalo Bayou Park, o sea, excepcional, muy bonito. Y estamos aquí en esta sección que se llama el Tapley Tributary, o afluente okay. Tapley, nombrado en honor de uno de los mejores o más grandes arquitectos de Houston, el señor Charles Tapley, que tuvo una visión y unos pioneros para hacer algo con este gran recurso natural que es el bayou. Entonces aquí estamos en una de las secciones de este gran parque, son 160 acres y como puede ver hay gente corriendo, caminando, un bonito puente peatonal con una vista excepcional de los rascacielos de Houston. Entonces es un espacio verde muy bonito y se presta para todo, el ciclismo, para venir a jugar con los niños, la familia entera. Entonces es súper agradable para visitar unas mejores atracciones de la ciudad de Houston. Exactamente, tú lo has mencionado y lo importante es invitar a la gente que visita la ciudad de Houston creyendo que hay las mismas tres o cuatro atracciones cuando realmente existen este tipo de contacto con la naturaleza, porque estoy impactada con la vegetación. Veo que aparte tienes proyectos para enero del 2016. Sí, es cierto. Vamos a seguir con el trabajo siguiendo el curso del bayou y del riachuelo. Uh-huh. Vamos a abrir un nuevo edificio que también va a ser una atracción para todo el público, que se llama el Sunset Coffee Building, okay. Que es uno de los edificios más históricos de Houston, ¿no? Houston es una ciudad relativamente joven, uh-huh. pero sí tenemos algo de historia. Entonces vamos a seguir y van a seguir los senderos para los ciclistas y también para los peatones y la gente que quiere correr. Entonces esto sigue adelante. Muy bonito para todo Houston y para la gente que nos viene a visitar. Nosotros nos despedimos de esta manera, rodeados de tantísimas cosas que hacer para la ciudad de Houston. Yo soy Ania Reyes. Nos vemos a la próxima.